Familia Bella, otro nuevo video de la familia La Torre. Este video donde ustedes se van a reír mucho. Antes que nada, si tú no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Suscríbete. Vamos a hacer un montón de juegos y al final el perdedor va a tener que hacer un super reto que no sé si pueda ser cumplido porque es bien difícil, pero vamos a hacer un montón de juegos en pareja, un montón de retos, un montón de cosas, Dios mío. No quiero perder. Y no somos los únicos que vamos a participar. Va a participar parte de mi familia. O sea que todos dijeron que sí, gracias a Dios. Así que eso es lo que va a hacer. Que este juego sea más entretenido. Así que pronto los van a conocer. Y yo creo que ya debemos empezar a preparar todo para estos juegos que vamos a hacer. Y uno de los juegos va a estar candente. Pero ustedes saben que tenemos mucha hambre. Antes de jugar tenemos que comer. Así que miren esto, miren familia. Antes de empezar el challenge, el reto, los juegos, lo que vamos a hacer, tenemos que recargar este cuerpo y tenemos que meterle comida porque si no, no vamos a dar abasto para todo lo que vamos a hacer. Y miren lo que recibimos de sushi Quito, el mejor sushi aquí en Puerto Rico. Miren esto. Abre ese banquete, abre ese banquete. Familia, todo eso es de sushi Quito, el mejor sushi de Puerto Rico, que está localizado aquí en Dorado, Calle y Las Piedras, Junco, en la Marqueta de Condado, en Cagua y próximamente en los outlets de Canóvana. Así que en cualquier lugar los puedes conseguir. Miren esa hermosura. ¡Ya rayo! Bueno, familia, me place presentar en estos juegos las personas que van a estar con nosotros acompañándonos. Y hay dos equipos, con nosotros tres. Así que el primer equipo se los voy a presentar. Nunca lo han visto mucho en los videos participando. Sí puede ser que lo hayan visto, pero participando en uno de ellos, pues no. Y gracias a Dios van a participar con nosotros. Los convencí, así que vengan. Y ellos inventaron un nombre para su equipo. Miren, ese es mi papá, ese es mi madrastra. Así que, ¿cuál es el nombre de ese equipo? La Mente Maestra. La Mente Maestra equipo, ¿ok? Ese es el equipo de ellos, La Mente Maestra. Así que, La Mente Maestra, eso me está asustando. Ahora el segundo equipo, todavía están pensando el nombre. Y ahora el segundo equipo. Estamos activos. Aquí está mi primo, ya lo han visto, y mi hermano también. ¿Cuál es el nombre de ese equipo? Los Galácticos. ¿Los qué? Los Galácticos. O sea, La Mente Maestra y Los Galácticos van a estar con nosotros. Y así que aquí está mi primo J.Sada, J.Sada, lo pueden buscar en su canal de YouTube también. Así que ya tenemos a La Mente Maestra y a Los Galácticos. Y el equipo de nosotros es... Y con ustedes, Los Gatilleros. Así que están Los Gatilleros versus a La Mente Maestra y versus Los Galácticos. No sé qué es lo que va a salir de aquí. Los Gatilleros. ¡Pra, pra, pra! Ok, nada, vamos a empezar más. ¿Cuál es el primer? Vamos a explicarle, ok. Espérate. Les voy a presentar a la persona que va a estar pendiente a que ninguno haga trampa y va a llevar los puntos. Él es Abraham. ¿Lo conocen? Ya lo conocen, en el Dorito también. ¿Cuál es tu nombre? Abraham. No, tu nombre es de árbitro. Ok, él se va a llamar Abraham Arbitrius. Arbitrius. Así que vamos, él va a ser el Arbitrius de este juego. Familia, el primer reto consiste en que tenemos un vaso con 10 M&M, así que tenemos 5 aquí, 5 aquí. Me toca tirarle 5 a mi pareja y mi pareja me tiene que tirar 5 a mí dentro de mi boca. El más que inserte M&M en la boca es el que gana. Ok, perfecto. Así que la primera pareja es... Primero participante, Los Gatilleros. Suavecito, mami, la primera, ponme la suya.
brazo hidráulico. No me la tires duro. No es posible, mano. Te queda una. ¡Ay, Carlos! Dale. ¿En serio, mano? Cero. ¿Cuánto? Cero. Ya, cero, hermano. Cero. Bueno, y con ustedes, la mente maestra. Dale. Lo tienen uno. Chastro, ya perdimos, no puede ser. Entonces, 3 de 10. Es un 0. ¿Y los gatilleros? ¿Cuánto llevan los gatilleros? 0. Oh my god. Espérate. Ahora vienen los galácticos aquí, la sombra negra, a sentarse. ¡Los galácticos! Ahí va. 2 y 3. ¡Ah! ¡Te cayó! ¡Tiene un frío! ¡Te cayó! Eso estuvo muy directo, eso estuvo muy directo. Eso fue un enviado de la galaxia. Ya se Arbitrus, se repite. Ay, 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 si tienen que desempatar. Bueno, ganaron. Se acabó ya. Ganaron los galácticos. ¿Qué creen? Eso fue trampa. El árbitro está comprado. En el primer juego ganaron los galácticos. La mente maestra llegó segunda y los gatilleros lamentablemente llegaron tercero. Pero recuerden que los gatilleros somos gatilleros. Un aplauso para los galácticos. ¡Ey! No es era el refrán. No es hacer la compra, es cargar los paquetes. Ok. Bueno, familia, tenemos aquí dentro de esta copa algo que se llama coquito. Es una bebida tradicional de Puerto Rico. Exactamente. Navideña. Tenemos que jalar la bebida hasta allá sin que se derrame. Primero que llegue allá, se supone que beba un poco de la copa, la vuelva a poner para atrás para que tu pareja lo jale y se termine de beber la copa. El primero que lo haga es el ganador. Ok, perfecto. Ya, ¿entendieron? Los galácticos, ¿entendieron? ¿Quién va a estar? La mente maestra, ¿entendió? ¿Qué pasó ahí, Arbitrius? Arbitrius, ¿qué pasó ahí? Arbitrius, ¿qué pasó ahí? Se rompe. Arbitrius, ¿qué es eso, Arbitrius? ¡Ven acá y todos esos chavos, muchachos! Hay soborno aquí de parte de la mente maestra. ¡No! ¡No! Ok, vamos a volver. ¡Árbitros listos! ¡Una, dos y tres! ¡Dale, oye! ¡Dale! ¡Oye, mami, pero está atrás! ¡Sí, dale! ¡Dale! ¡Dale la marcha! ¡Sóbrate! ¡Toma, mano!
Pedro López. ¡Adri, en serio! ¡Pedro López! ¿Qué pasó, Carlos? Que Stephanie no se lo bebió. Mira, familia, bueno, me dejó la copa entera, no se bebió nada. ¡Qué listo! ¿Ustedes dónde ganaron? Para la mente maestra. Ok. Quiero decirle que bueno, hemos perdido nuevamente. Nuevamente los gatilleros pierden. Sácala. Ay. Familia, no entiendo. Lo que pasa es que yo no me bebí, o sea, literalmente nada para que Stephanie se lo bebiera. Pero ya entre yo estaba ganando. Vamos a ganar. Así que bueno, creo que este juego que vamos a hacer ahora va a ser el más intenso. Esto es un jueguito low. Ahora viene un juego high. Esto es un juego sorpresa que me inventé. Pero antes de yo decir el juego, quiero que ustedes como equipo escojan al que ustedes creen que es el más fuerte. Fuerte, o sea, que aguanta más. No. Tú eres el más fuerte. Es una vez nada más. Es una persona. Árbitro, necesito que pongas el temporizador en 5 minutos, por favor. Ok. El juego consiste en que vamos a tener el temporizador en 5 minutos. El que llegue a 5 minutos gana un punto. No puedes tomar agua hasta que pasen los 5 minutos. ¿Qué es? Sí, mi hijo. Era yo como pique. Dale, yo ahora. Ya se retiró uno. O sea, ok. Pero mira la clase de plata que yo tengo. Aquí tenemos wasabi. O sea, tú te comes un poquito las cosas. Pero tú tienes que tener la misma. O sea, ¿quieres? ¿El más que pueda comer? No. Exacto, una, pan. Así. ¿Cómo? ¿Esto es imposible? ¿Por qué? Eso es imposible meterse eso. Yo tengo más. Quítale de Carlos. No puedes tomar agua en 5 minutos. Dale, una. Dos y tres. Dale, tú puedes, mi amor. Trágatelo, cabrón. Voy a ti. Te lo tragaste. Los pelos de la nariz. A ver, abre la boca, a ver. Sí. ¿Tú me lo traes? Dale, la puta. ¿Tú lo tienes todavía? La mitad. No puedo respirar por la nariz. Sí, ¿verdad? Que sí. Mira, está cayendo la cota, ¿verdad? ¿Qué? Ya entre Carlos perdimos. Los gatilleros siguen perdiendo. No, familia, en verdad eso estuvo. Yo no podía tragarme eso. Yo sentí que me estaba ardiendo eso aquí. Lo tenía aquí debajo de la lengua. Vamos para el último juego. Un juego intenso. Con mucha adrenalina. Y demente. Vamos allá. Ahora viene el difícil. El complicado. Juego del agua. Ok, familia, vamos para el último juego. Un juego bien intenso, de mucha precisión. Esto que ustedes ven aquí fue creado por nosotros. El juego es que un equipo tiene que estar aquí y el otro participante del mismo equipo tiene que estar en el lado de allá. Entonces, vamos a empezar a caminar y nos vamos a encontrar en el medio y tenemos que switchar en una tabla de 4 pulgadas. Enseña con tu mano más o menos de qué está. En realidad es 3 y medio. Está caliente. Ok. Va a estar una persona allá, otra persona acá del mismo equipo. Vamos a caminar, nos vamos a encontrar en el medio y vamos a cruzar. Sin caernos. En el agua. Si caemos, perdimos. Estamos ready. Dale. Vamos, ¿quién es el primer equipo? Los que están perdiendo. Dale. Ah, rayos, nosotros. Dale, nosotros. Tato. Bueno, llegó el momento. Los gatilleros al ataque. Este sí lo vamos a ganar. Yo no lo voy a poder. Rayos. Dale, podemos, tú puedes. Casi ya no se puede. Papá, no me hagas reír, chica, no te muevas. Toca.
¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde tú vas? ¡Dale para el frente! No, oye, espérate, no te estés riendo, te ponte seria. Dale, seria. Te pare. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eliminado! Todo el mundo huya. No, por aquí. No te puedes. Ok, ¿qué tienen que decir? Ay, yo creo que nadie va a salir de este reto. Bueno, correcto. Este puede ser su triunfo o su pérdida. Mi suegro siempre calculando todo. Sí, él está calculando la gravedad, la altitud. Yo lo que sé es que la tabla está temblando ya. Lo importante es que caminen hacia adelante para que no se den con las piedras. Ok, hay un silencio en esta área. Luiso, camina más para adelante que no te vayas a dar con la piedra. Ok, se está acercando el momento. Ay, Lorena, pégate más para donde Luiso para que... La tabla está sufriendo en estos momentos, dama y caballero. ¿Y ahora? ¡Bailen! Ahí están hablando, susurrando. Ha hecho mi papá una persona que calcula todo, mano. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Ayer. Pueden bailar el vals. A mí le dio a Lorena suerte. No, que te suelte. Los Galácticos en estos momentos preparándose. Chequen su bolsillo, no hay nada de valor. Galáctico, dime algo. Amanda. Papi, vamos a hacer eso. Está fuerte. Se siente el peso. Aguántale la mano, Luis. Que ninguno de nosotros vamos a poder pasar. Gracias a todos por el apoyo a los castilleros, pero pues lamentablemente hoy no fue nuestro día, lo sentimos mucho por defraudarlo. Ya sabemos que vamos directo al castigo. Esperemos que haya un cambio. Vamos allá. Dale, ¿quiénes van a dar? Bueno, familia, y antes de que nos toque cumplir el reto por ser los perdedores, como en todo lo que hacemos siempre somos perdedores, pero así ustedes no quieren, vamos a dar los saludos de este video para ese combo corillo que nos ve desde sus casas, desde sus celulares, desde su computadora, de donde sea. Vamos a dar unos saluditos rápidos. Y el primero es para Isabela Piñeiro, de parte de la familia La Torre y de Irat y José. El segundo es para Natalie Nicole Claudio Serrano. Saludos. Jennifer López, pero no es Jennifer López, se llama Jennifer López, pero... No J-Lo. Exacto. Para Irmaris Padillas, para Axel Ortiz de Dumacao, para Valeria y Ariana de Caguas, Puerto Rico, para Ediel Aneudi Marrero y por último para Jennifer Núñez, que todos estos saludos fueron vía nuestro último chat en vivo. Así que muchísimas gracias, familia, por estar con nosotros. Un saludo bien grande y un abrazo y un beso para todas esas personas que saludamos y también para toda la familia de La Torre que nos va a través del mundo. Y es momento de que llegue el castigo que nos van a dar para nosotros. No tenemos ni idea, pero ahí mi suegro lo está planificando. Ahí están planificando el castigo. ¿Ya saben más o menos qué es lo que van a hacer? Hacer este sonido. Pues, ¿cómo que eso? ¿Cómo que ve? Ya van a ver. Bota para. El castigo de los gatilleros va a ser estar 5 minutos amarrado con Choco. Van a estar amarrados con Choco.
Esa cabrita es también de la familia. Sí, pero 5 minutos. Esa cabra está loca. Pero ya amarrado. ¿Y van a estar amarrados? Van a estar amarrados los dos. En el medio. Con Choco. Pero amarrado, amarrado. ¿Qué? Amarrado. Amarrado. Mira. Amarradito. Sí. ¿Van a estar amarrados? No, parados. Van a estar parados. Pero van a estar amarrados. Amarrados. Van a tu lado, ven acá. ¡Ey! Está ready. Dale, Carlos. No, Choco. Chocolate, Choco. 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 ¡Ay! Bueno, familia, ¿qué les pareció este reto, este juego, la guerra del obseso? Yo no sé cómo llamarle a esto. Yo estoy criado en animales. Toda la vida mi padre ha tenido animales así, de granja, de finca, como le quieran llamar. Pero Stephanie se ha criado con perrito y gato. Y pues entonces... Es la primera vez que estoy 5 minutos con una cabra loca. De no, verdad, es loca, es loco, porque es macho. Loco. Pero no es que es loco, es que es juguetón, le gusta jugar. La otra es más tranquilita. Sí, aquí hay de todo, aquí hay culebras, arañas, cabras, perros, gatos, mosquitos. Conejo. Bueno, familia, y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Bien y también importante. Suscríbete al canal de Jay.Sada, que estuvo participando con nosotros, en nuestra familia, en nuestro primo. Y va a estar grabando un video super cool con nosotros. Ya subimos uno con él, que fue la Olimpiada Cáceres, así que suscríbete por aquí, por allá, por aquí. No sabemos dónde va a salir, pero va a ser por uno de estos lados. Así que los esperamos en el próximo video. Los queremos mucho y suscríbete. Ah, eso ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Ok, bueno, familia, entonces hasta la próxima. Bye.